se abre el telón, mostrándonos uno de los pasillos de la tenebrosa prisión de Alcatraz, un lugar oscuro y siniestro. De fondo, se escuchan las voces de los guardias y los gritos de algunos internos. John y Susan Ward, dos oficiales de seguridad, entran en escena. Susan Ward, bienvenida a la prisión más infame de todas. Mejor prepárate, no es fácil vivir en Alcatraz. Un grito desgarrador se escucha en la celda frente a ellos. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Sáquenme! John toma su porra y golpea fuertemente los barrotes. ¡Silencio, infeliz! ¡Que voy a entrar a darte lo tuyo! ¿Qué le pasa a ese sujeto? Está loco. Quiere llamar la atención. Hay alguien conmigo. Veo sus ojos. Si no te callas, también vas a ver mi porra rompiéndote la cabeza. El preso llora y Susan Mark se ve incómoda. Susan, ven conmigo. Necesitarás un café bien cargado para comenzar tu primera ronda en Alcatraz. En una habitación pequeña y poco iluminada, John prepara dos tazas de café. ¿A qué se refería ese preso, John? ¿Eh? Decía que había alguien encerrado con él. Está loco, como te dije. Todas las noches es lo mismo. Insiste en que ve la silueta de una persona con ojos rojos encerrada en su celda. Obviamente ha perdido el sentido común. Se veía aterrorizado y convencido. Te diré, Alcatraz es muy famosa por sus fantasmas. No olvides que gente de la peor calaña ha muerto aquí. Los presos y los guardias ven sombras, oyen voces. Ni te imaginas la de sustos que se han llevado algunos. Quién sabe, igual y de una de esas, el pobre diablo no se está imaginando nada. Entonces, ¿por qué insistes en que se ha vuelto loco? ¿Qué más puedo hacer? ¿Sacarlo? Diga la verdad o no, es un hecho que merece pudrirse en donde está ahora. Este tipo mató a 6 personas, ¿entiendes? No tuvo compasión. Diría que está recibiendo un justo castigo. Un grito desgarrador del prisionero lo sobresalta y ambos, sorprendidos, sueltan sus tazas y salen corriendo del escenario. John entra en la celda con cuidado, mientras que Susan Mark espera afuera. Se pone nerviosa al escuchar el silencio en el interior. ¿Pasa algo? John deja salir un grito de horror y su compañero dirige la luz de su linterna hacia la celda, iluminándola por completo. John se encuentra lívido de terror, mirando el cuerpo del preso en el suelo. Este yace inmóvil, con una expresión horrorizada en el rostro y marcas de dedos en el cuello. ¿Está muerto? Maldición, Susan, maldición. No puedo seguir así. Hoy mismo me marcho de este lugar. Me voy contigo, John. Creo que no tenemos nada más que hacer aquí. Ambos salen a toda prisa de la celda. Ha 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 ha!